Hemos tratado de mostrar distintas realidades, pero intentando destacar la actitud de aquellos hombres y mujeres que, sin grandes medios económicos, han tenido que trabajar para subsistir, y una vez que la jubilación se ha convertido en una realidad, también se hacen sus ilusiones y deciden dedicarse por primera vez a la afición que siempre tuvieron. Valga como ejemplo el de Don Sisto Puerta a Puerta, que desde que se ha jubilado se dedica a recorrer los pueblos de la comarca con su bicicleta y acompañado por su perrito, cantando jotas. Del Pilar. De alguna forma, la jubilación anticipada es un reto para seguir trabajando, para seguir empezar una tercera vida. Yo así lo he tomado. Llegamos a la gimnasia. Pasamos al siguiente ejercicio, que es de coordinación. Repartidos. Eso es, estiramos para recoger y para entregar. Queremos brindar por los 6 millones de personas que tienen más de 60 años en este momento en este país. Así que desde aquí, hasta la próxima.